Para este trabajo voy a utilizar alambre de cobre. Este es cobre de joyería, significa que no necesita limpiezas especiales, que se limpia con jabón líquido, que te puedes duchar y todo y que no le pasa nada. Este es de 0,8 milímetros. Aquí viene un calibre que es una equivalencia, pero no sé si es el exacto. Puede que para esta marca sí y para otras no. 0,8 milímetros como mínimo. Si es cobre, si es aluminio, pues tenéis que usar un grosor mayor. También voy a usar esta cadena es bastante apropiada para el diseño porque se trata de eslabones finitos y veo que me entra bien por aquí el alambre. Y aunque es más oscura, voy a combinarla con estos abalorios de 3 milímetros de diámetro, creo que 4, os lo dejo todo en la descripción. Y estos que son de 8 milímetros de diámetro, bolas facetadas electroplateadas. Como no, un cierre con sus argollitas que podemos realizar del mismo alambre. Y comenzamos. Vamos a cortar, yo ya tengo aquí cortado varios tramos porque ya tengo la medida, pero no es algo tampoco que sea que tenga por qué ser exacto. Fijaos, aquí tenemos desde el 0, 2,5 aproximadamente. ¿De acuerdo? De ahí vamos a cortar muchos tramos iguales. Si nos sobran, nos van a servir para colocar los abalorios que van a llevar colgantes. Y comenzamos. Enderezamos un pedacito. Tampoco hace falta que esté muy derecho porque va a llevar como un, es como un ricito, es un eslabón. Y aquí vamos a doblar por la mitad. Yo voy a usar la parte más ancha para que tenga movilidad el abalorio colgante. Vamos a hacer una gargantilla, ¿eh? Ya la pulsera, por ejemplo, la última que puse, la de las bolitas celestes, esa os sirve para gargantilla también. Lo que pasa es que yo a veces no estoy bien y hago cosas más pequeñas que ya vosotros podéis convertir en gargantilla o en otra pieza. Igual que todos los eslabones, pues ya sabéis que valen también para pendiente. Bueno, pues ya está doblado por el centro. Ajustamos bien aquí, vale. Vamos a hacer lo mismo como los tres, ya que estamos puestos, pues hacemos lo mismo. Y yo no sé si hacer pendiente, porque últimamente parece que nos llama mucho la atención las pulseras, ¿no? Y a mí me gustan mucho porque son eslabones que luego valen para pendientes, ¿no? Pero bueno, déjenme en comentarios si les gustaría anillo o pendientes o qué les gusta más, para yo tener una idea y poder ayudar mejor a la comunidad. Ya me dejó alguien un comentario, no recuerdo quién, porque como sois tanto, que no le sale una pulsera que llora. Bueno, pues perdona que me ría, pero eso nos pasa a todos y es una tontería, y si no sale se vuelve a empezar. Igual ha elegido usted un trabajo demasiado difícil para su nivel. Como veréis, en este canal están todos los niveles y yo lo indico, ¿no?, para que no tengáis problemas a la hora de realizarlo. Este es nivel medio, la mayoría son de nivel medio, pero hay muchísimos que son para principiantes, ¿eh? Sobre todo los clásicos no podéis dejarlos pasar, ¿eh? Bueno, ahora voy a usar este alicate de pico de pato o de punta plana. Como veis, estoy usando uno como los que tenéis la mayoría, que yo uso el mío doblado, es verdad, ¿no? Pero que vale cualquiera, ¿eh? Que no hay ningún problema en sustituirlo. Ni tampoco necesitamos el de mandril ni nada. No se tiene, pues se usa. Cuando no, pues nada.
doblamos en dirección contraria, apoyando aquí sin forzar la curva, ¿eh? La curva queda desprendida aquí. Doblamos y en el otro lado igual. Vamos a ir haciendo, como es mi costumbre, prácticamente los tres a la vez, ¿no? Bueno, y para tener aquí una medida igual en todas partes, pues si no hemos cogido el alicate exacto, vamos a usar aquí la mitad. Y aquí igual. Tenemos el alicate aquí a la mitad. Y este pues podemos doblarlo del mismo modo usando la parte baja, que es lo que hemos usado antes. Ya luego lo terminamos de cerrar. De momento tienen que quedar así, más o menos, para hacerle las espirales de los laterales. Misma operación en los otros eslabones. Mitad. Mitad. Y aquí tiramos para un lado y para el otro para que quede más cerradito y tengamos una medida más exacta. Y mitad hacia atrás, mitad. Si estuviéramos usando el de mandril, pues ya sabéis que se agarra esa medida y punto. Y ahora cierro un poquito aquí y aquí para que quede más centrado. Vamos a observar que esté la forma lo más parecida posible y que esté todo más o menos en el centro. Este quedó un poquito abierto, no, está bien, aquí. Bueno, pues ya a estas alturas, ¿no?, del pandemiazo y del follón y demás, ya hay que espabilar ya, ¿eh? Bueno, ya tenemos hechas sus curvitas y demás. Bueno, yo aquí ya hice una. Vamos a tomar aquí la mitad, justo la mitad de la curva, y nos vamos al otro lado. Y desde aquí hacemos una espiral que va a ir hacia el interior. Una espiral que parte desde el interior y que va a ir hacia el interior. Una vez dada una vuelta entera, voy a apartar esto para que veáis mejor. Una vez dada la vuelta entera, pues vamos bordeando. Pues si no podéis con los dedos, pues usar el alicate plano. Sin burrada, no hace falta apretar tanto, ¿eh? En este caso es un alambre muy dócil y como es de joyería, pues no necesita una herramienta que sirva ahí de pinza. Y damos aquí la vuelta, dos vueltas hasta el sitio donde comenzamos. Dejamos el cabito hacia arriba. Ya está. En el otro lado, pues hacemos lo mismo. Voy a poner aquí esto derecho otra vez. Y ya sabéis que es del exterior al centro. Nos vamos aquí enfrente de la curvita central. Y hacemos lo mismo, una espiral que parte del interior. Ya, una vez acabada la vueltecita, pues ya sabéis que tenéis que bordear. Esta es la parte posterior, ¿eh? No equivocaros, a mí me pasa, ¿eh? A mí me ha pasado, ¿eh? No equivocaros en eso, ¿eh? Si no, pues se vuelve a empezar y punto. Malo no sería que os salga una argolla de aquí del centro, ¿no? Pues aquí, cabito hacia arriba, así lo dejamos de momento.
Voy a abrir aquí un poquito para cerrar mejor en el centro. Ya tenemos aquí un eslabón semi terminado. Voy a hacer el otro, lo voy a hacer muy despacio también, ¿de acuerdo? Y ya con ese, pues teniendo la misma medida, el mismo doblez, todo igual, pues ya sabéis que salen todos iguales. Aquí nos vamos aquí al centro, justo enfrente del centro. Y aquí ya podemos hacer la espiral. Ya tenemos aquí la vuelta entera dada. Si me salí, lo siento, ¿no? Ya estoy aquí, ¿veis? Como tengo que hacer la del otro lado, pues ya está, os fijáis. Estáis un ratito más conmigo, que me agrada. Déjenme comentarios. Déjenme, cuéntenme cosas que les pasa, cómo les va. Me gusta saber de vosotros. Ya está aquí la vuelta, igual que en el otro lado. Enfrente, pues lo mismo. Ya sabéis que está en la parte posterior, así que no podemos equivocarnos en eso, ¿eh? El interior, de donde empieza la espiral, tiene que quedar por la parte posterior. Ya os digo que no es tan raro equivocarse, que todo el mundo se equivoca, ¿eh? El único que no se equivoca es el que no hace nada. Ya está la vuelta aquí terminada, ¿no? Pues ahora vamos a acoplando. Que no lo lleváis con el alicate, ¿no? Porque con la mano, porque un alambre un poco más duro, lo que sea, pues vais aquí ajustando con el alicatito. Siempre apoyando muy despacito, sin apretar demasiado. Ya habéis visto que en este caso no es necesario, que los dedos no valen, ¿no? Pero depende también del grosor que utilicéis. Yo, si usáis un grosor mayor o un alambre más duro, os recomiendo que cortéis unos tramos mayores, ¿eh? Para que podáis... Vamos a centrar esto. Veis que siempre se va doblando de manipularlo. Para que tengáis más cabo para terminar la espiral, o podáis hacerla más grande, que os va a facilitar ajustarla bien. Esto tiene que quedar aquí pegadito y bien cerrado, ¿eh? Bueno, ya tenemos aquí las tres. Esta que hice antes, que he hecho trampa, ¿verdad? No me habéis visto. Estoy aprendiendo a hacer trampa muy mal, ¿eh? Pero he visto que no veis entero los vídeos, me doy cuenta, porque veo las gráficas y las estadísticas. Bueno, pues ¿qué vamos a hacer aquí? Voy a tirar un poco más y lo voy a dejar prácticamente aquí en línea recta, ¿eh? Vamos a hacer una espiral hacia el lado contrario. Y ya una vez hecho, pues está terminado nuestro eslabón. Incluso podemos doblar un poco más que la línea recta, ¿eh? Podemos cerrar aquí un poco más. Depende ya también como uno se sienta cómodo, ¿eh? Y de camino vamos a observar los cabitos. Si hay uno más largo que otro, pues le cortamos un poquito, pero ya sabéis que las cosas de artesanía no son exactas. En este caso vemos que son los dos iguales, ¿no? Aquí también. Bueno, no, mira, aquí le sobra un pelín. A ver, vamos a ajustarlo. Pues sí, mira, ese poquito pues lo quitamos y ya queda más perfecto todavía. Y aquí igual, sobra un poquito, lo quitamos. Es raro que sobre, ¿verdad? Pero sí, pues puede pasar esas cosas porque no son exactos. Pues aquí doblamos la espiral al contrario. Esta ida hacia adentro, esta va a ir hacia el exterior. Fijaos que el alicate... es como el que tenéis la mayoría. Es más, yo creo que este es de los más baratos que hay, ¿eh? Es la marca Arriaga. Es la marca Arriaga. Voy a cerrar un poquito más la espiral, porque veo que me cabe el alambre de más. Del todo no podéis cerrarla, porque va por ahí una argollita que va a ser, y fijaos, aunque se pueda con el alicate, podéis usar el plano despacito.
despacito, no tiene por qué dejar marcas, y deja, pues no sé, igual no está bien pulido, igual tenéis que cambiar de alambre o tener menos fuerza. Ya aquí las espirales, y es lo que nos queda para terminar los eslabones junto con un colgante que le vamos a agregar, aunque así también queda muy bien, tenéis que atar aquí una bolita en el centro y queda también muy curiosito, Me voy a llevar un poquito más arriba las espirales hasta casi el borde de la curva, Yo voy haciéndolo poco a poco hasta que veo que me gusta, para no pasarme. Así. Así porque aquí va a llevar el peso del collar en la parte de abajo. Así que podemos estirarlo hacia arriba. Bueno, pues ya tenemos uno terminado. Sabéis que los otros se hacen igual. Voy a apartar para que enfoque mejor. Una puntita a la espiral sin cerrar demasiado para que nos quepa una argollita. Y ya está. Y el otro lado lo mismo. Esto nos vale para pendiente, eso es obvio, ¿no? Pues no sé, ¿qué les parece a ustedes? Déjenlo en comentarios. ¿Hacemos mejor pendientes, anillos, colgantes? ¿O seguimos haciendo pulseras y collares? ¿O qué les parece? ¿Qué harían para el próximo? Ah, ¿habéis hecho alguno de los últimos trabajos del taller de Villanoche? Por ejemplo, el último era un diseño personal, ¿no? Podéis enviármelo por mensaje privado a mi blog de Facebook. Si el trabajo está bien hecho, yo lo voy a colgar. Como tiene muchos seguidores, pues puede que os dé la posibilidad de vender esa pieza antes. O de venderla sin más, que ya hoy en día es complicado. A veces me pregunta a alguien del Perú y ve que no le compensa los gastos de envío. Y digo del Perú como podía ser Colombia, ¿no? O México. Entonces, pues está muy bien que estén ahí vuestras piezas también. Hacerla bien que yo la subo, sin prisa, esa es la palabra mágica, sin prisa. Voy a mover este palito aquí porque me estorba un pelín. Espiral. Muchas veces me preguntáis, ¿puedo usar este alambre? ¿Puedo usar el otro? Puedes usar el alambre que te dé la gana. El que tú quieras puedes usar. Yo no te voy a decir qué alambre usar, porque a lo mejor a ti te gusta el cobre o el hierro o te gusta cualquier otra cosa, ¿no? O el latón, o la alpaca, o la plata. Lo que sí debería de aseguraros que sean productos, por ejemplo, que no contengan plomo, que no contengan cosas tóxicas para la piel, Hay un alambre y que se usa para decoración y un metal que se usa para repujado que se usa mucho en México y lo estáis usando mucho para hacer joyería. Yo no digo que eso se vaya a envenenar a alguien de pronto ni nada, ¿no? Pero sabiendo hoy en día la toxicidad que tiene el plomo, yo no lo usaría más que para decoración. Porque no me gustaría tener ninguna responsabilidad si alguien le causa algún tipo de reacción. Pero bueno, si es costumbre en su barrio, en su pueblo y la gente lo pide, pues vosotros allá. Pues fijaos, aquí vamos a unir estos eslabones con argollas.
Las argollas están realizadas del mismo alambre, pero no serviría cualquier otro alambre. Como tenemos aquí un huequito en la espiral, pues hemos hecho una argolla de un tamaño que no nos vaya a montar encima, pero que queden bien unidas. Un truco para que queden ajustadas las argollas: darle hacia detrás y luego cerrar. Eso va a hacer que queden más ajustadas. Y luego ya sabéis que un alicate con punta muy fina va a hacer que monte mucho mejor, ¿no? Por ejemplo, en este caso, pues no viene bien. Aunque este alambre no es muy fino, no se tiene por qué salir, Se me partió la punta del otro alicate, no sé si os lo dije. Una punta muy fina se cae se cae de punta, pues es normal que se rompa, claro. Pero bueno, yo sé que hay alicates mejores, pero este corta muy bien. Tampoco se te va a caer todos los días de punta, eso ya es muy mala suerte. Lo que quiere decir que cuando compréis alicates así baratillos, porque os gustan, porque sabéis que corta bien, pues comprar dos. Si os gusta, pues compra otro y punto. Vamos a ver que todo esté hacia arriba, porque la cara posterior, veis, es un poquito más fea. Y vamos a aquí también a colocar la otra. Esto nos sirve también para pulsera, ya lo sabéis, para pulsera y para pendiente. Para hacer un pendiente, pues le colocamos aquí un triangulito, un círculo, una cadena aquí hacia arriba y ya está, ya podemos ahí cerrar sin problema alguno. Voy a cortar aquí los piquitos como he hecho con el otro para que quede mejor acoplado. Y cerramos. Bueno, pues no sé si me salí porque estoy muy pendiente a esto, a que queden todas iguales, espero que no. ¿Qué más? ¿Qué más vamos a hacer? Pues le vamos a colgar abalorios, le vamos a colgar aquí abalorios. Bueno, cada uno tiene su sistema, yo esta vez no me ha sobrado alambre y no voy a cortar ningún tramo de momento, sino que voy a ir colocando los abalorios directamente. Y esta vez sí voy a coger mi alicate, que tanto gusta. Pero vamos, que sirve cualquiera. Es un capricho mío. Hacemos el engarce. Engarce simple. ¿Por qué hago antes de grande? Pues porque para mí es más fácil. No significa que el que lo haga de otra manera lo hace mal. No, eso no. Bueno, pues ya podemos cortar aquí. Ya está casi hecho, ¿verdad? El de abajo va a ser pequeñito. La cadena la podéis hacer del mismo material. Yo voy a usar otro diferente, pero eso no quiere decir que la sustituya luego, Es que depende qué día, no tengo yo las manos para hacer cadena. Y aunque sé que tengo por ahí alguna, quiero que esta cadena, por ejemplo, me gustaría que fuese lisa. La bola que se me olvida. Vale, la transparente. La de cobre envejecido. Sigo oyendo cosas muy raras, leyendo mejor dicho,
en mi propio canal comentarios de ay, me sangra la oreja, no sé qué, no sé cuánto, porque el alambre hipoalergénico que compré, pues bueno, pues no será tan hipoalergénico cuando te da alergia, ¿no? Luego hoy en día hay muchas soluciones para no traspasar la oreja. Ya visteis las argollas, los piercing retráctiles, que son un invento japonés, pero que lo hay en todas partes y de todas las marcas, y sujetan un peso considerable, vamos, que no se van a caer. Y luego están los pendientes de, no sé cómo le llamáis vosotros, de presión o de pellizco de toda la vida. Y también, para casos ya muy muy extremos, hay ganchos de plástico. El plástico ya es, no te va a dar alergia al metal, ¿no? Porque no contiene metal. Pero metal esmaltado no tiene por qué dar alergia, esmaltado o acristalado. Si usted compra un alambre como hipoalergénico y le da alergia, es que le han engañado. Por muy prestigiosa que sea la marca, le han engañado o ha sufrido algún tipo de maltrato corrosivo que yo desconozco, ¿no? Por su parte, me imagino, de fábrica no va a venir corrompido ya. Pues no, no tiene por qué pasar nada. Aún así es muy bueno tener ganchos de acero inoxidable quirúrgico. De eso precisamente están hechos las grapas que le ponen, que nos ponen. Yo también las he tenido, pero de plátano. Cuando se opera la gente. Y la plata tampoco suele dar muchos problemas. O el oro, se puede tener unos cierres de oro. Eso es una excusa muy extraña. Mi sangre, no lo use. Jamás usaría yo algo que me haga daño. Yo espero que esa persona me esté escuchando y que si comentáis le deis vosotros también algunas soluciones. Creo que se las he dicho todas. Esmaltado y acristalado es antialérgico. Acero inoxidable quirúrgico suele dar muy poco problema. Y luego esos ganchos retráctiles que no necesitan taladro. Los ganchos de pellizco y ya por última los de plástico. Fijaos que ya vamos a unir aquí. Bueno, yo he hecho 8 eslabones, como podía haber hecho 10 o 5, ¿no? Cuestión de gusto. No lo haría entero porque las bolas se van a quedar retraídas por los lados y no me gusta la postura en que queda. ¿Qué nos falta? Pues bueno, ponerle la cadena. Podemos ponerle esta oscura que combina más o menos bien porque aquí tiene otro tono intermedio. Le vamos a ponerle aquí una argollita para acabar de unir todo lo demás. Aquí está, esta es la argolla para el cierre y una argolla más. Fijaos, aquí todo está de frente, bien, correcto, pues ya cerramos. He probado un anillo de esos que se colocan en el dedo para... tenía que haberos enseñado, pero bueno, ahora mismo ni sé dónde está. Para abrir las argollas. Para mi caso no sirve, ¿eh? Sí sirve para otras personas que no tienen dificultades, ni inflamación, ni nada, pero en mi caso no sirve, ¿eh? Porque al hacer así, pues me lastimo el dedo, ¿no? No sirve, para mí no sirve. Ahora, si es un material muy blandito, pues sí, y se hace muy deprisa cuando se le coge el rollo. Bueno, pues ya tenemos aquí la gargantilla. Podría ser una pulsera, fijaos, y queda también muy bonita. En el caso de pulsera, yo le colocaría bolas más pequeñitas o colgantes. En este caso va a ser una gargantilla.
Lo voy a hacer ahora, pues ponerle un pedacito de cadena que tengo aquí en este rollo. Vale, yo voy a cortar, bueno, una medida que me gusta para mí, pero no quiero decir medidas porque mejor que cada uno le ponga la medida que le dé la gana. Depende también el tramo que haya quedado aquí de largo. En este caso yo he cortado, fijaos, de cadena un montonazo, son 30 centímetros. Y la cadena con eslabones pues nos mide 18, sí, 18, sí, porque esto va a quedar aquí colgando un poquito. Pues ahora corto esto por la mitad. Fijaos que fácil se corta por la mitad. No me ha sobrado ningún trozo de alambre porque ya habéis visto que corté la medida exacta y luego he estado trabajando desde el rollo. Para cortar una cadena por la mitad solo hay que colocar los dos extremos aquí en un alambre y cortar aquí al final y ya tenemos la cadena justo por la mitad. Están a la mitad que aquí. Estos eslabones no vienen soldados. Tener en cuenta eso cuando compréis cadenas. Si os interesa que estén soldados o no. Porque, por ejemplo, si trabajáis con rocalla y vas a usar hilo y demás para traspasar la cadena, pues os interesa que estén soldados. Pero si vais a abrirla, por lo que sea, para colocar un abalorio dentro o demás, os interesa más que sea una cadena sin soldar. Sin soldar no es que se vaya a desmontar, esto viene muy fuerte. Esta es de hierro. Hierro es bastante durita, claro. Vamos a colocar aquí, bueno, esta argollita la trae el cierre. Podríamos colocarle una de las otras sin problema ninguno. Esta vez no se me van a caer, ¿no? O sí. Por el culo dan a veces las argollas que patinan sobre todo cuando son muy pequeñitas. Vamos a ver, y ahora voy a oprimir en un lado y en el otro para que quede lo más sellado posible. Ya está cerrado del todo. En el otro lado, bueno, pues lo mismo. Podéis usar el mismo tono. De hecho, yo tengo ahí argollitas. O usar este tono, el que le guste a cada uno. Incluso intercalar abalorios en la cadena. En ese caso tendrían que ser más pequeñitos. Vale, este va a ser el cierre, luego lo vamos a ajustar muy bien, ¿eh? Para que no se abra, para que no se pierda. Fijaos que aquí tiene un poquito de curva, pues la meto hacia adentro. Vamos a comprobar siempre los cierres, ¿eh? Antes de dar la pieza al cliente. Porque a veces trae un fallito o algo y menuda sorpresa, ¿no? Así. ¿Vale? Vemos que cierra. ¿Nos queda alguna argolla? Sí. Bueno, pues la suficiente para colocarla aquí en los laterales. Voy a bajar un poquito, que esto está ya casi acabado. Bueno, en este caso el collar sí tiene revés y derecho. El cierre va aquí, en este lado. Entonces, yo me voy a poner el collar y el collar va a ir así. Así, montado de este modo. Luego tenemos que colocarlo así. Porque si lo colocamos del lado contrario, el cierre va a quedar a la derecha, pero el collar al revés. Así que este es el lado correcto.
Vamos a ajustar aquí muy bien, que está la cadena muy finita. Aquí. Y listo. Y ahora vamos al otro lado. Ya una vez colocado este, pues ya no hay problema con el revés y el derecho, ¿no? Porque ya se abre y se coloca a la manera de cada uno. Pero fijaos en eso, ¿eh? Si es real a la derecha, si eres zurda y es para ti, pues ponlo a la izquierda que te viene mejor, ¿eh? Vamos a ir aquí cortando y cerrando a poquitos para que quede ajustado como el otro. Aquí un poquito alargado tiene más fuerza, ¿eh? Aunque redondo también sirve. Pues bueno, pues ya está acabado nuestro collar, al cual ya sabéis que podéis colocarle unos pendientes a juego y que va a quedar muy bonito. Esta es la cara vista, a ver si os lo puedo enseñar bien. Aquí, esta es la cara vista. Podéis hacerlo de otra forma también, que es colocar aquí pequeños abalorios atados en un lado y en el otro, aquí. Justo en el círculo mayor. Y ya está acabado nuestro trabajo de hoy. Si te ha gustado este tutorial, like, comparte, comenta, por favor comenta, suscríbete, no olvides activar la campanita. Muchas gracias y hasta otra.